Hola. ¿Cómo ha empezado el partido? Podría parecer que las cosas iban muy rodadas, pero no sé si incluso das por muy bueno el punto que se ha conseguido. Sí, la verdad que ha empezado bien, muy bien. Y visto cómo ha ido el partido después, pues el punto es positivo, porque ellos han tenido al final ocasiones, el partido estaba muy abierto, nos hemos arriesgado a dejar tres atrás y ellos pues han aprovechado para hacer alguna contra y el punto es bueno. Hasta que no han empatado, Baleares casi ha estado desaparecido, por lo menos ha sido mi sensación. Sí, no, no hemos estado bien, no ha sido nuestro mejor día. El partido estaba bastante, pues no era un ritmo continuo, no conseguíamos darle un ritmo rápido. Y bueno, hemos tenido errores también en técnicos en el pase, habían últimos pases que se veían muy, muy claros y que al final no llegaban. Y después del empate sí que creo que hemos empujado un poquito más. Pero bueno, hay que analizar bien el partido porque hoy no hemos estado finos y hay que ver lo que hemos hecho mal y corregirlo. ¿Crees que ese gol tan tempranero incluso ha perjudicado a los Baleares en su forma de juego? Puede ser que afecte un poquito, puede ser tan rápido, pero hay que intentar que no nos afecte e intentar seguir compitiendo como si tanto si marcas como si te marcan, ¿no? Seguir compitiendo, seguir intentándolo y hay que intentar que estos detalles no te afecten tanto porque es una liga que los detalles son muy importantes, ya se ve en los resultados de cada jornada que los detalles marcan muchísimo y hay que intentar dominarlos un poquito más. Se ha quejado el entrenador de Linares de que el césped estaba muy alto. No sé si era algo que a vosotros teníais estudiado, si os iba bien o bueno, os ha dado así. No, no, el césped está como nos dicen que tiene que estar después del cambio de césped, de verano a invierno. O sea que estaremos unos días con el césped un poquito alto porque es lo que toca, no por ninguna intención especial nuestra. Y digamos que ha sido un poco, se puede decir, la cara y la cruz, ¿no? Eso es. Mete a los 20 segundos, pero luego ya en los últimos minutos esa expulsión que quizás es la parte más negativa del encuentro. Sí, una expulsión. No la he visto bien porque me pilla con gente delante, pero bueno, una pena porque bueno, perdemos a Dioni seguro para el próximo partido, pero bueno, al final el partido también estaba muy roto. Creo que nosotros hemos quedado con tres atrás y tres puntas para intentar ir a por el partido y sabíamos que podían haber contraataques y al final, pues por suerte, al final. Pues se queda un punto aquí. Sí, aviam, de primera és un empat a casa, no el contem com a bo perquè sempre volem els 3 punts, però tal com s'ha donat el partit, que crec que ens ha costat sobretot la primera part, tot i ficar-nos 1-0 molt ràpid, ens ha costat agafar ritme, jugar ràpid, moure la pilota costat a costat. La segona part crec que sí que hem estat una miqueta millor, sobretot després de la reacció de l'1-1. I vist el partit, l'empat no és dolent, perquè tot el que sigui puntuant en aquesta categoria és important, tot i que aquest equip sempre vol guanyar els 3 punts. Llavors, el punt és bo sempre i quan la setmana que ve traguem els 3 punts d'allà a Palamós contra Costa Brava. Sí, a ver, nosotros siempre planteamos el partido en ir al ataque, en dominar todas las facetas del juego, en ser protagonistas. Y sí que es verdad que meter el gol así rápido, después de un fallo suyo, pues no entraba en los planes de nadie. Pero siempre es positivo empezar así un partido. Igual sí que de manera inconsciente el equipo igual se ha relajado tanto de no tener la presión de ponerse adelante por el del marcador. Igual el equipo sí que, sin estar flojos, porque creo que sin estar muy fluidos con el balón, creo que el equipo ha sido sólido, sí que nos ha faltado un poquito de ritmo. Y la segunda parte creo que sí que hemos hecho un poquito el cambio de chip, a pesar de que nos ha costado un poco. Y al final del partido creo que el equipo ha tirado de voluntad, de garra, ha buscado los 3 puntos, porque es lo que queremos cada partido, no nos conformamos con el punto. Y ya te digo, visto lo que se ha visto, el punto no es malo y hacerlo bueno la semana que viene. ¿Perdéis a vuestro goleador la próxima jornada, que se suma también a las lesiones
tenéis, no sé cómo estaba Dioni ahora que habéis podido mover el vestuario. Sí, la verdad que la baja de Dioni es muy importante para nosotros, ya no solo por los goles, que es obvio la cantidad de goles que hace para el equipo, sino por el trabajo que hace, tanto con balón como sin balón. Y él está jodido porque ha sido una jugada muy aislada, con un típico roces que hay en los partidos. Y creo que el árbitro no ha dudado demasiado y creo que es una jugada como para poder solucionar con una tarjeta amarilla para los dos. Y ahora mismo él está jodido porque él no quería dejar el equipo con 10 y mucho menos quería perderse el partido de la semana que viene. Así que seguro que notaremos su baja, pero tenemos jugadores de grandísima calidad que van a suplir su rol y que nos ayudarán a sacar los 3 puntos la semana que viene. Y bueno, supongo que el partido no ha sido muy bueno por parte vuestra dentro del partido, pero pues a nivel has aportado cosas, ¿no? Supongo que a nivel del colectivo no ha salido lo que esperabais, ganar los 3 puntos, pero a nivel individual cada vez vas mejorando, ¿no? Sí, bueno, como tú has dicho, cada día me encuentro mucho mejor, la verdad. El míster poco a poco está contando conmigo más y bueno, eso a mí me hace tener más confianza, pero bueno, la lástima de hoy ha sido que no hemos podido sacar la victoria, pero bueno, dentro de cabe el empate tampoco es malo porque ellos también han tenido muchísimas ocasiones al final cuando ya estaban volcados arriba, así que nos quedamos con eso, un empate y la semana que viene hacerlo bueno. ¿Crees que habéis podido desarrollar el juego que normalmente desarrolláis? Porque es verdad que habéis estado bastante desaparecidos, sobre todo en la primera parte. Sí, bueno, por fases de partido al final también hemos dominado nosotros, ellos también han dominado. Al final nosotros también hemos podido tener mucho la posesión, hemos tenido muchas ocasiones para meterla, ellos también la han tenido. Así que como te he dicho antes, yo creo que lo justo es un empate y bueno, a pensar en la siguiente jornada y ya está. De todas maneras, jugando en casa, ante un equipo que está en la zona del descenso, no sé si es verdad que por cómo se ha dado el partido, es bueno el empate, pero no sé si da la sensación también dentro del vestuario de que habéis perdido 2 puntos. Sí, pero es que al final en esta categoría con el equipo que te enfrentes lo tienes jodido, porque al final es una categoría diferente. Todos los equipos están aquí porque han hecho algo bueno el año pasado, así que con el que te enfrentes lo vas a tener muy complicado. Así que ningún rival en esta categoría es fácil, todo lo que sume es bueno, así que hoy no hemos llegado a un punto y dentro de cabe pues lo hacemos bueno. Lo positivo es que seguís sin perder, ¿no? La temporada, otro un empate más, pero sin perder, ¿no? Que mantenéis en la zona alta también. Sí, seguimos ahí arriba, estamos luchando, vamos a ver hasta dónde llegamos. La verdad que como equipo, la verdad que vamos a estar, yo creo que arriba. Ya, bueno, hay que luchar semana a semana, y partido a partido y ya pues en unos meses veremos dónde estamos.